amigos de Asesores Especializados, continuamos con esta serie de videos en donde trabajamos todo lo que tiene que ver con manuales de funciones, requisitos y competencias para poder participar en los concursos de docentes y directivos docentes. Recuerda suscribirte a mi canal dándole a la campanita para que puedas obtener notificación de nuestros últimos videos. Vamos a hablar un poco sobre los docentes de aula o el docente preescolar. El docente de aula es un cargo que está denominado en diferentes áreas. Inicialmente trabajaremos docente preescolar. ¿A quién depende como jefe directo? El rector o director rural. Dentro del propósito, dentro de esta función de docente de preescolar, encontramos que tiene todo este proceso de enseñanza a niños, niñas en educación básica. Es importante saber que el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas a partir de un vínculo de confianza y seguridad requiere que se trabaje bajo la lúdica, una estrategia didáctica y que a su vez estemos abiertos a los canales, se podría decir, de comunicación con padres de familia y comunidad educativa para poder generar una mejor adaptación. Es importante, bueno, ya sabemos que dentro de las funciones está el proceso de seguimiento al plan institucional, participar en las orientaciones del plan educativo institucional, el plan operativo anual y los objetivos institucionales. Dentro del dominio conceptual ya sabemos que debe desarrollar todos los saberes sobre el desarrollo fisiológico y psicológico de los niños, niñas en etapa inicial. Reflexión sobre estos currículos y articular todas las áreas y dimensiones de desarrollo de los niños. Dentro de la planeación, planifica todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, planifica todos los contenidos y actividades pedagógicas. Del mismo sentido, en la parte de didáctica, elabora todo el material pedagógico y didáctico para poder generar contenido de valor para estos niños, construyendo un ambiente en el que se promueva ese aprendizaje autónomo y cooperativo entre los estudiantes. Dentro de los criterios pedagógicos y didácticos encontramos que se requiere un elemento de motivación y que se debe trabajar de acuerdo a las directrices del Ministerio de Educación Nacional. Además, debe aplicar todos los procedimientos de desarrollo cognitivo de niños, niñas y adolescentes articulado con el programa de educación, el proyecto educativo institucional. Dentro de esto se da un seguimiento a los niños, una elaboración de instrumentos, un enfoque integral y flexible que permite que los padres de familia tengan comunicación bidireccional y que a su vez se puedan desarrollar todo lo que es comunicación para evaluaciones de disciplina, inasistencias o interacciones. En cuanto al apoyo, apoya todo el proceso de matrícula de los estudiantes en cuanto al funcionamiento y elaboración de boletines. Dentro de la planta física contribuye a la preservación de manera idónea y física y hasta con todo el tema de higiene para poder utilizar de manera adecuada los recursos. Además, utiliza los recursos de apoyo pedagógico, promueve la protección de los recursos en la entidad y, por supuesto, evalúa los recursos físicos y tecnológicos. En la participación y convivencia, promueve la participación de familia y, por supuesto, participa en la construcción de acuerdos de convivencia al interior de la institución. Promueve la realización de actividades extracurriculares, también vincula el proceso de enseñanza-aprendizaje, propone participar en todo lo que tiene que ver con educación inicial. Dentro de los riesgos, identifica todo lo que puede ser un riesgo físico o psicosocial para los niños para poder manifestarlo ante el rector. Dentro de los conocimientos básicos, este enfoque es general. Empezamos con conocimientos de normativa, todo lo que tiene que ver con ley de educación, todo lo que tiene que ver con ley 1278, decreto 1075, que es el DUR de educación, las guías ministeriales, las cuales no me enfocaré en estos momentos, y lo referente a calidad educativa. Si deseas este documento, déjame el correo electrónico y con gusto te lo envío. Otros conceptos básicos como pedagogía infantil, control y manejo de situaciones conflictivas, metodología de la investigación, metodología del trabajo colaborativo y en equipo, manejo de un paquete de Office, Word, Excel, PowerPoint, uso de redes sociales como medio de comunicación, uso de herramientas de Internet, navegación. Dentro de las competencias no me dirigiré y vamos a lo que nos interesa. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para participar? ¿Eres licenciado o normalista? Puedes participar y no requieres experiencia profesional mínima. ¿Cuáles son los títulos que pueden participar para poder tener presente quiénes podrían optar a esta vinculación de docente de preescolar?
Licenciatura en educación preescolar solo o con otra énfasis. Licenciatura en educación infantil solo o con otra énfasis. Licenciatura en pedagogía solo o con otra énfasis. Licenciatura en psicopedagogía. Licenciatura en psicopedagogía con énfasis en asesoría educativa. Licenciatura en educación especial. Licenciatura en educación básica con énfasis en educación especial y normalista superior. Recuerda, la resolución 09317 del 2016 está para tu disposición y consulta. Esta resolución es la que adopta el manual de funciones y requisitos de competencia para cargos directivos docentes y directivos del sistema especial de carrera. Asesores especializados te traen el mejor contenido. Si deseas material para estudio, déjame tu correo electrónico en los comentarios de este video. Recuerda que te dejaré listas recomendadas sobre el tema de educación y, por supuesto, puedes suscribirte a mi canal y seguirnos en Instagram y en Facebook como asesores especializados, en LinkedIn y en Twitter como Maite Milena. Bye, bye.